Gloria al Señor, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Levante su mano y glorifique a Dios. Alabado sea el Señor. Estamos ya dando inicio a nuestra tercera confraternidad binacional de jóvenes y adolescentes, donde están involucrados hermanos, jóvenes, adolescentes de Austria, de Suiza también. Gloria al Señor, aleluya. Y estaremos también con visitas especiales, hermanos de otros continentes, como el continente africano y también el continente americano. Gloria al Señor, hermano. Gloria a Dios en esta confraternidad poderosa con un lema realmente muy especial. Alabado sea el Señor. Jóvenes con nuevos retos, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Sabemos que los jóvenes, gloria al Señor, les gusta asumir esos retos poderosos, y cuanto más, aleluya, en esta confraternidad que Dios los va a ministrar con el Espíritu Santo y la palabra del Señor, que les dará la fuerza que ellos necesitan para seguir adelante en ese camino que Dios les ha marcado a nuestros apreciados jóvenes y adolescentes. Gloria al Señor, gloria a Dios. Así es que, hermanos, gloria al Señor, en este momento voy a dar paso a nuestra, gloria al Señor, hermana Joana. Mas sin antes, quisiera que nos unamos para presentar esta confraternidad en las manos del Señor. Gloria a Dios. Y hay muchos hermanos que están en sintonía, tanto por Facebook y también por YouTube. Bendito sea el Señor. Levantemos nuestras manos al cielo y pidámosle a Dios que nos guíe y que se glorifique en esta preciosa tercera confraternidad de jóvenes y adolescentes. Gloria al Señor. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Te damos la gloria, te damos la alabanza, el honor. Aleluya, porque tuyo es, Señor amado. En esta hora nos acercamos ante ti, Padre, con humildad, con sencillez de corazón, rendidos ante ti, Padre, dándote gracias, Padre amado, porque, aleluya, podemos celebrar esta tercera confraternidad de jóvenes y adolescentes. Padre, gracias, Señor, aleluya, porque tú, alabado sea el Señor, has dado la sabiduría, la gracia, Señor, has usado, Padre, has estado, Señor, haciendo uso de estos medios de comunicación, Padre, para que tu palabra y tus planes no se detengan, Señor. Y ahora vemos, Señor, que esta confraternidad no se ha detenido, Padre eterno, Señor, sino que podemos testificar en estos momentos, podemos, aleluya, ser testigos oculares de que esta confraternidad, Padre, será bajo la gloria tuya, bajo la chequina de Jehová, bajo el Espíritu Santo, aleluya, el mover del Espíritu Santo, bautizando jóvenes, adolescentes, a cada uno de los hermanos, adultos, etcétera. Padre, gloria a tu nombre, gracias te damos, atamos los poderes satánicos y los declaramos inoperante en el nombre de Jesús. Y a través de tu oración, Padre, aleluya, poniéndola en tus manos, nuestras vidas, la vida de cada adolescente, cada joven y cada hermano, cada vida que se ha de convertir también a ti en esta confraternidad, Padre. Aleluya, damos inicio a esta tercera confraternidad bajo este precioso lema: jóvenes, aleluya, con nuevos retos. Gloria al Señor. Dios me le bendiga. Voy a dar paso a nuestra hermana Joana, quien también es presidenta de los jóvenes, gloria al Señor, a nivel de aquí de Ginebra, y que está haciendo un trabajo muy lindo junto con las hermanas que le apoyan, los hermanos que le apoyan, gloria a Dios. Que Dios le bendiga, mi hermana Joana, gloria al Señor, adelante, y que Dios utilice su vida. Amén, Dios le bendiga, Pastor Reverendo Jimmy Ramírez. Le damos gracias al Señor por este privilegio que Él nos permite estar aquí en esta confraternidad de jóvenes. Gloria sea al Señor. Es una bendición para todos nosotros, para todos los jóvenes. Y bueno, quisiera saludar al Pastor Reverendo Jimmy Ramírez, darle gracias por este privilegio, por esta oportunidad que me da de dirigir este culto. Gloria sea el nombre del Señor. Queremos saludar también a todos los hermanos que nos están sintonizando a través de las redes sociales, del Facebook, de YouTube. Queremos dar la bienvenida también a todos los jóvenes que nos están sintonizando, a esos jóvenes adolescentes también, y también, aleluya, gloria sea el nombre de Jesús, a todos los pastores, esos siervos del Señor que nos están ahí mirando a través de las redes sociales.
Estamos gozosos, todos los jóvenes de Ginebra, como los jóvenes de Suiza, como los jóvenes, aleluya, de Austria, por esta gran confraternidad que tenemos hoy. Estamos con grandes expectativas, gloria sea el nombre del Señor, esperando que el Señor sea glorificándose. Queremos que su palabra fluya, que podamos sentir su presencia a través de estos medios, ya que no nos podemos ver, no podemos, aleluya, congregarnos en un mismo lugar, aleluya, pero sí podemos vernos a través de estos medios. Le damos gracias al Señor por ello, gloria sea el Señor. Así que sin más preámbulos, gloria sea el Señor, escríbanos en el Facebook de dónde nos están sintonizando. Invitamos en esta tarde, gloria sea el nombre del Señor, a nuestra hermana Abigail y Lucas de la Iglesia del Divino con el Debio Señor. Que le bendiga a todos en este maravilloso día de hoy. En Suiza, amén. Y le damos muchas gracias al Señor por ser parte, por poder ser parte de esta maravillosa tercera confraternidad de jóvenes que vamos a celebrar. Gloria a Dios. Y juntos vamos a adorarle a Dios con unas alabanzas. Amén. Que me levanta.
pierdes el control. Es tu amor que me sostiene. Cierra la puerta, hermana. El que me da paz. Que se escucha el ruido acá. El que me da paz. Me da seguridad. Es tu amor que me sostiene. El que me levanta. El que me da paz. Me da seguridad. De lo que vendrá. Tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorar con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya, 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 aleluya. Cuando sienta yo caer, firme. Pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando. Aleluya, aleluya, aleluya. Thank you.
Adelante, Señor, mi hermana Joana, gloria. Con toda mi alma, gloria sea el nombre del Señor. Yo te alabaré, como decía la alabanza. Estamos gozosos en esta confraternidad, gloria sea el nombre de Jesús. Joven, acepta el reto, gloria sea el nombre de Dios. Estamos gozosos en esta confraternidad maravillosa. Enviamos saludos a todos los jóvenes que están sintonizando en esta hora por Facebook, por YouTube, de diferentes partes del mundo, de Ecuador, aleluya, de Austria, de España, gloria a Dios, de Ticino, Señor, de aquí, de Suiza, gloria sea el nombre de Jesús. Les damos los saludos a todos los jóvenes y también a todos los adolescentes. Esperamos que se puedan gozar en este culto maravilloso y que puedan sentir la presencia de Dios de una manera especial, gloria a Dios. Así que en esa misma comunión, gloria sea el nombre de Jesús, invitamos a nuestra hermana Michelle, gloria sea el nombre de Jesús, de la iglesia de Gloria a Dios de Langenthal, gloria a Jesús, con la reflexión de la palabra en esta tarde. Dios le bendiga, Pastor Jimmy. Gloria al Señor, gloria a Dios, amén. Estamos aquí interactuando en este precioso culto de jóvenes y adolescentes. Gloria al Señor. En esta hora, mi hermana Joana, tendremos la participación de nuestro hermano Michel desde Ticino. Gloria al Señor. Mire, estamos allá en el otro extremo, gloria a Dios. Y nuestro hermano Michele, en italiano, Michele, gloria a Dios, un adolescente que Dios lo está usando de una manera muy especial. Nos vamos a deleitar, mi hermana Joana, y toda esa juventud y adolescencia que está sintonizando este culto, y por qué no toda la familia, siervos del Señor, que están deleitándose de esta gloriosa tercera confraternidad de jóvenes y adolescentes bajo el lema Jóvenes con Nuevos Retos. Adelante. Dios le bendiga, Pastor Jimmy, Dios le bendiga, hermano. Yo soy el hermanito Michele Longhi de la iglesia del Ticino, para quien no me conoce. Hoy voy a tener la corta meditación para la gloria del Señor. Me invito a abrir su Biblia en 1 de Timoteo 6:12. Se lee así la palabra, en nombre del Padre, Figlio y Espíritu Santo. Amén. Pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna a la cual a sí mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Gracias, Señor, por darme esta oportunidad. Limpia mi corazón de que no es de ti. Usa mi vida para tu gloria. Amén. El tema de esta confraternidad es Jóvenes con Nuevos Retos. Cuando alguien me hablaba de retos, el Señor me llevaba a este versículo, donde podemos ver que el apóstol Pablo le dice a Timoteo de pelear la buena batalla de la fe. Porque nosotros todos los días, Satanás, los demonios, el mundo, que nos quieren apartar de la fe. Gloria al Señor. Y un'altra cosa, hecha mano de la vida eterna. E yo me preguntaba, pero, ¿por qué el apóstol Pablo le dice a Timoteo de echar mano a la vida eterna? Sí, Timoteo era un hombre salvo. Entonces el Señor puso en mi corazón esta palabra. Porque nosotros tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor. Ahora me voy a contar un testimonio. Cuando yo era pequeño, yo y mi hermanita jugábamos muchísimo a la iglesia. Ella era la pastora Elizabeth y yo era el pastor Jimmy. Gloria al Señor. Y nada, nosotros nos gustaba correr para la casa, jugando, predicábamos, hacíamos devocionales con pandero, guitarra y toda esa cosa. Y también cuando llegaba un pastor o alguien, nos gustaba escuchar bien el culto para después en la casa hacerlo, y después mi hermanita que iba hablando en lengua, yo también. Pero eso al tiempo era un juego. Mientras creciendo con el tiempo, el Señor nos ha hecho entender que el mundo espiritual es real. Cuando éramos pequeños jugábamos al Evangelio, pero el Evangelio, el mundo espiritual no es real. Entonces, jóvenes, este es el reto que nos dejó el Señor. Nosotros tenemos que
portar adelante el Evangelio, porque nosotros, si Cristo no llega, vamos a ser la próxima generación de pastoras y pastores. Gloria al Señor. Y no tenemos que dejar que Satanás, los demonios, el mundo nos aparte del camino del Señor, porque es el reto que nos dejó el Señor. Tenemos que portar adelante el camino del Señor, porque nosotros vamos a ser la nueva generación de pastores de la iglesia. Entonces, jóvenes y adolescentes que me escuchen, este es el reto que nos dejó el Señor. Nosotros tenemos que levantar el Evangelio, porque nosotros vamos a ser la nueva generación de pastores y pastoras. Dios le bendiga, Pastor Jimmy. Dios le bendiga, hermano. Me disculpan para mi español. Dios le bendiga. Gloria al Señor, qué gozo. Realmente me alegra de verlo a Michele, lo conozco desde muy pequeño, como él decía cuando era pequeño, allá ahorita están grandecitos, gloria a Dios, aleluya, y me da mucha alegría porque realmente son una familia prácticamente, bendito sea Dios, ya son algunos años que nos conocemos, gloria al Señor, y eso pues hermanos, son cosas muy lindas. Amén, hermana Joana, adelante. Aleluya, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Seguimos gozándonos de esta gloriosa confraternidad. Gloria a Dios. Amén. Adelante, hermana Joana. Amén, gloria sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Así que en esa misma comunión, gloria a Dios, invitamos a nuestra hermana Adasta desde la ciudad de Zurich. De poder tocar esta alabanza que se titula Cristo es la Peña. Amén, gloria sea el nombre de Jesús, qué hermoso especial de nuestra hermanita Isadora, una adolescente de aquí, de la ciudad de Ginebra, gloria sea el nombre de Jesús. Así que en esa misma comunión invitamos a nuestra hermana Adasa desde la ciudad de Zurich, aleluya, con unos saludos. Dios le bendiga a todos los jóvenes de Suiza y de Austria. Quiero compartirles un versículo en Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con todo mi corazón te he buscado. No dejes desviarme de tus
Amén, aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Bueno, qué hermoso ver a todos esos jóvenes, esos adolescentes, aleluya, que están perseverando en el camino del Señor. Gloria a Dios, que no desmayan, que están ahí siempre en la brecha. Gloria a Dios. Aleluya, sí. Nos estamos gozando, hermana Joana, en esta gloriosa confraternidad de jóvenes y adolescentes bajo el lema Jóvenes con Nuevos Retos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Ahora sí, gloria al Señor. Realmente estamos gozándonos con esta participación de nuestros adolescentes, jóvenes, gloria a Dios, que de diferentes puntos del país, gloria a Dios, estamos disfrutando de esa administración. Nos fuimos al Ticino, de ahí nos fuimos acá a Ginebra, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Y así, mi amado hermano, gloria a Dios para siempre. Saludamos a todos nuestros hermanos, gloria al Señor, y amigos que siguen esta sintonía, gloria a Dios, este tercer aniversario, confraternidad de jóvenes y adolescentes, gloria al Señor, gloria a Dios. Hay una juventud y una adolescencia que está en pie, hermano, gloria a Dios, listo para ser llenos del Espíritu Santo en esta confraternidad. Saludo allá a todos los que están en sintonía, Jorge Ramírez, apreciado hermano, Dios te bendiga, gloria al Señor, gusto podernos enlazar a través de estos medios. Él dice desde Guayaquil, Ecuador, para todo el mundo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento tu mano continúe morando en nuestros corazones. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Gloria sea el nombre de Dios. Es hermoso escuchar a estos adolescentes, a estos jóvenes, gloria a Dios, que están ahí, gloria a Dios, perseverando en el camino del Señor, que están buscando del Señor a pesar de estos tiempos que están tan difíciles, gloria a Dios, aleluya. Y nos gozamos de ver a todos estos jóvenes, los adolescentes. Y también saludamos a todos los hermanos que nos están sintonizando a través de YouTube, de Facebook. Les invitamos para que continúen mirando este hermoso culto que va a ser de bendición para su vida, cada joven, cada adolescente, para que esté ahí, aleluya, dispuesto para escuchar la palabra del Señor, gloria a Dios. Pido disculpas a nuestro hermano Michelle, gloria a Dios, del Ticino, gloria a Dios, esto un poco complicado cuando estamos en directo, gloria a Dios. Y bueno, en esa misma comunión, aleluya, invitamos al reverendo Jimmy Ramírez para que presente, aleluya, al encargado, el que va a traer la palabra del Señor en esta noche. Así que Dios les bendiga a todos, hermanos. Gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Cuánto dan un aplauso al que vive para siempre? Aleluya, gloria a Dios, hermano. Alegres estamos con esta gran bendición que Dios nos está dando, hermano. Hay una lluvia temprana y hay una lluvia tardía, sin lugar a duda. Gloria al Señor. Bueno, hermano, hemos disfrutado de esta bendición poderosa, la participación de cada uno de nuestros adolescente, nuestra juventud, gloria al Señor, ha sido realmente de gran bendición. Alabado sea el nombre del Señor, gloria a Dios, aleluya. Y cada uno de los hermanos que siguen en sintonía, compartan esta transmisión para así llegar a muchas vidas, jóvenes, sobre todo adolescentes, que están esperando una palabra que les ayude a seguir perseverando en el Señor, y a los que no conocen del Señor puedan integrarse en este caminar glorioso con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Saludamos, gloria a Dios, a todos los que están sintonizando. Gloria al Señor. Y ahora, hermanos, pues vamos a gozarnos con la poderosa palabra de nuestro Dios. Si usted tiene a alguien al lado, dígale, dele la mano y dígale, nos vamos a gozar con la poderosa palabra de Dios, y no dude que el Espíritu Santo de Dios venga sobre usted y sea bautizado y sea, aleluya, lleno del Espíritu Santo y salga danzando en el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y si usted ya tiene el bautismo, gloria a Dios, puede recibir una doble porción, puede recibir dones del Espíritu, sanidades, milagros, prodigios. Gloria a Dios. En este momento, hermanos, vamos a presentar al predicador, gloria a Dios, desde el África, hermanos, desde el África.
desde allá del país de Guinea Ecuatorial, precisamente la ciudad que se llama Bata. Y es mi gozo, mi bendición dejar con todos nosotros al reverendo, gloria al Señor, Benjamín Engono, gloria a Dios, con la poderosa palabra del Señor. Adelante, siervo del Señor. Dios le bendiga, queridos hermanos que están allá en Suiza. Un saludo en primer lugar a toda la oficialía a nivel internacional, cabezado por el reverendo José Arturo Soto, a toda la junta que está trabajando juntamente con él, sin olvidar a nuestros supervisores, los hermanos Rómulo y Clemente Vergara. Un saludo muy grande a todos los jóvenes de Suiza. Dios bendiga mucho esa actividad que hoy se va a concluir con la ayuda del Señor. Estamos aquí en nuestro templo. Les enviamos un abrazo muy grande. Estamos orando por todos ustedes. Gracias al Señor. Hoy les invito a leer la palabra del Señor en 1 de Samuel, en el capítulo 17, versículo 46. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, entrego mi vida en tus manos para que tú puedas glorificarte de una manera especial, para la bendición de esa juventud sedienta de Dios que está siguiendo este estudio, este mensaje. Señor, que tú les bendigas, les ayude, trate con ellos y haga algo grande en sus vidas. Ruego, Señor, lleve, Dios mío, salud, fortaleza, ánimo a los hogares donde están esos jóvenes, esas familias, Señor amado, y a todos los que en muchos lugares están viendo esa transmisión, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a nombre del Señor. Sí, queridos hermanos, es un privilegio que Dios me concede de poder estar frente a ustedes para llevarles el mensaje de la palabra del Señor. Soy el pastor Benjamín Engono, soy sirviendo al Señor aquí en África, bajo la supervisión de nuestros supervisores, gente de Dios, y nos gozaba de tenerles siempre al frente. Cómo no, también la Junta aquí Nacional, nuestro pastor en el Miro y también mi presbítero, son gente que Dios está tratando para que África pueda estar marchando con buenos pasos, todo bajo la supervisión de nuestros supervisores que antes he mencionado. Bien, hoy queremos hablar bajo el tema, joven, hoy es el tiempo de hacer lo que Dios quiere que haga. La juventud es una etapa muy hermosa en la obra del Señor, y también en la vida humana. La juventud es una etapa muy importante, y quiero decir a los jóvenes que en la juventud es la etapa en que uno debe comenzar a ver los planes, el propósito de Dios con su vida. Así que es bueno que los jóvenes estén siempre dispuestos, preparados, estén siempre esperando cosas grandes de parte de Dios. Alabado sea su nombre maravilloso, su nombre precioso. Aquí vemos algo muy importante, que Dios le lleva a David a la batalla. Le lleva a David a la batalla. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Dios le lleva a la batalla, eso habla que cuando hay una juventud que ama a Dios, una juventud que vive con Dios, que está siempre anhelando cosas de parte de Dios, Dios le va a llevar a la batalla. Pero algo muy importante que vemos aquí, no fue algo para él ir a mostrar que soy tal, o que la gente le vea. Esto lo preparó Dios para él, porque cuando él va a la batalla, no sabía lo que Dios tenía con él. De tal manera que hay retos, hay cosas que un joven va a hacer. Pero lo que quiero hacer entender, que no es uno, es Dios que prepara todas esas cosas para la juventud. Ese siempre
con este pensamiento, esa idea que Dios tiene algo conmigo. Y Dios es el que va a hacer esas cosas. Así que el papá de David le manda a la guerra para que vaya a ver a sus hermanos. Pero realmente Dios le está poniendo a David algo muy maravilloso. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Cuando llega David allá, Dios le dio la oportunidad de hacer algo por Israel y para la gloria de Dios. Así que juventud, hoy es el tiempo de hacer algo en la obra de Dios. No es mañana. Y cuando esto ocurre, Dios sabía la edad de David. Dios sabía quién era David, que eso es algo muy importante. Que joven que me está viendo, Dios conoce su vida. Dios conoce quién es ese joven que anda ahí en la iglesia con Biblia. Dios sabe, pero Dios prepara cosas para la juventud. Esté preparado para ver esas cosas. Y cuando llega allá, oye, las armas que él tenía que usar para poder vencer esa victoria que se necesitaba en este momento, representa algo que se quiere ver hoy, más que nunca. Más victorias, más éxito, más avance. Esto no puede ser que la juventud no esté metida en ese asunto, no esté metida en la obra de Dios, no esté metida con Dios, no esté cerca de la batalla donde están los pastores, los supervisores, los oficiales, los presbíteros. Esta batalla también donde están los papás. Así que David, cuando va ahí, Dios es el que tenía todo el control. No sabía que iba a hacer algo grande, pero él dijo a su papá: aquí estoy, si me manda a ir a ver a mis hermanos, voy. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Así, cuando llega allá, Dios le dio las armas. Esas armas David las conocía. Esas armas David las había usado en otro momento. Bendito sea el nombre del Señor. Y llega allá, y cuando tiene que enfrentarse a Goliat, él vio que las armas de otra gente, las armas que le querían dar la gente en esa ocasión, no son las armas que él había usado. Joven, Dios da a la juventud armas. Tenemos una junta a nivel internacional que nos está nutriendo con la palabra, nos está nutriendo con estudios, con visitas. Tenemos supervisores, tenemos pastores, tenemos presbíteros. Esas enseñanzas, esos retiros y actividades, y ahora que estamos saliendo online, eso son armas. Esto es algo único, es algo poderoso, que son armas que el joven nunca lo va a dejar lejos donde él está. Ni lo que él tiene que hacer, esas armas podrán estar lejos de aquella juventud. Esa juventud es cuando fue David y llevaba, esto estaba ahí cerca donde está David. Así que cuando vaya a hacer algún trabajo, tiene un reto que tiene que asumir, tiene un trabajo, algo que tiene que emprender en la obra de Dios, sepa, las armas están allí, están en su corazón, están en su mente. Ahí tiene la Biblia, ahí tiene la promesa de Dios. Alabado sea su nombre poderoso, su nombre maravilloso. Ahí en esa batalla, David tenía la fe. Oye, la fe no nació ahí. David ya tenía la fe, porque había visto cosas antes. Había visto cosas antes de esa victoria, antes de esa batalla, antes de ese reto, algo que él tenía que hacer. Pero ya conocía que hay un Dios real. Joven, no sé si está experimentando a ese Dios maravilloso, a ese Dios precioso, a ese Dios lindo, el cual quiere hacer con nosotros cosas maravillosas, usando aquella fuerza, usando aquella sabiduría, aquel anhelo de ver cosas, pero ver también cosas en Dios. Pero sobre todo, tener la fe en Dios, como una de las cosas que Dios quiere que nosotros tengamos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que cuando va David, David no va temblando, David no va dudando. Yo no sé si está dudando cuando está ahí en la iglesia, si para evangelizar está con duda, si para ir a la luna, a la vigilia, está con duda, si para salir a la obra misionera está con duda. Este es un problema que no debe estar en el joven hoy. Estamos en tiempos proféticos, en tiempos finales, donde ya la fe tiene que florecer, la fe tiene que ser avivada.
Y cuando él fue, no fue pidiendo fe, no fue pidiendo cosas, porque él ya tenía cosas que había visto en la obra de Dios. Estaba, podemos decir, la obra de Dios, porque él estaba cuidando las ovejas. Joven, ¿qué está viendo? ¿Qué está pasando en su vida? ¿Qué Dios está haciendo con usted? ¿Qué ve? ¿Qué hay? ¿Qué sueña? Aleluya. ¿Qué tiene? No pierde el tiempo la iglesia en cosas que no agradan a Dios, cosas que no edifican. Hay un trabajo que hay que hacer. Acuérdese que el joven tiene que llevar el yugo desde la juventud. Y él era valiente. Era valiente. Bueno, es que todas esas cosas que vemos en David ahora, cuando ya está frente al reto, frente a hacer algo, frente a una situación que quería afectar a la obra de Dios, David ya tenía algo en él. Por eso digo, la juventud ahora no es tiempo para decir voy a esperar, ya llega el tiempo para ver cosas de parte de Dios. No, es tiempo para decir estoy viendo ya cosas, estoy viendo ya cosas, cosas que Dios está haciendo en la obra, pero cosas que Dios también está haciendo por nosotros. Y eso de que Dios hace algo en nosotros es lo primero, es lo primordial, lo básico. Aleluya, porque cuando Dios está haciendo esas cosas, sabía quién era David, conocía su corazón. Desde hacía mucho, alabado sea el nombre del Señor. Pobre que esté en la iglesia, no se engañe. Los ojos de Dios están sobre su vida. Los ojos de Dios están sobre su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios va a decir en algún momento, apartarme a ese joven Saulo, Samuel o David, para algo que yo tengo preparado para él. Es lo que estamos viviendo aquí con David frente a Goliat. Y luego vino la victoria. Joven, si no emprendemos esas cosas, si no tenemos reto, ¿cómo vamos a conseguir las victorias? ¿Cómo vamos a ver la victoria? ¿Cómo vamos a conocer el plan que Dios tiene con nosotros? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y Dios tiene cosas no pequeñas. Dios nos ofrece más cosas que lo que ofrece el mundo. El joven que anda con Dios, que sirve a Dios, es doble veces más preparado. El conocimiento que tenemos, tenemos conocimiento en las cosas de ciencia, geografía, matemática, pero también tenemos otro conocimiento que ellos no tienen. El poder que tenemos es el poder más grande que hay en la naturaleza, que ante ese poder se dobla toda rodilla. Bendito sea el nombre del Señor. Así que David tuvo victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Joven, no diga yo no soy nadie. Mira, para que Dios le dé victoria, no es el aspecto físico. No, no es el nombre de su familia, ni dónde, en qué pueblo, en qué país has nacido. No, 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 no. Es si eres joven de fe, que anhela, que quiere ver la obra de Dios avanzar, la obra de Dios florecer, la obra de Dios hermosa, la obra de Dios preciosa. Eso es lo que Dios necesitaba. Porque cuando llega la vida y dice, bueno, ¿y quién está amenazando la obra de Dios? Porque hay una juventud callada, una juventud que se duerme cuando hay problemas, cuando hay ataques de parte del enemigo, cuando hay situaciones que no marchan en la juventud, no hay actividades, no hay gente apoyando como se debe apoyar la actividad de la juventud. Ellos están contentos, ellos están tranquilos. Oye, joven, si me está escuchando, eso no debe ser así. Reprenda ese demonio, reprenda eso, levanta, porque está perdiendo un tiempo muy importante. El tiempo no queda mucho, no es una profecía, pero sabemos que Dios dice que ya estamos en tiempos finales por las señales. Pero si sigue así durmiendo, apático, sin interesar, sin sentir, ¿cuándo va a haber la victoria? Porque cuando llega David allá, él dice, ¿y quién es ese incircunciso, hijo del diablo, que viene a retar, que viene a avergonzar, a insultar, a humillar a los ejércitos del Dios del cielo? Yo voy a ir a pelear con él. Oye, David se mete allá y dice, hoy es mi día, que yo tengo que ver la realidad. Tengo que ver, no solamente que están matando osos y leones, hoy voy a ir más allá, porque Dios nos lleva más allá. Hoy voy a hacer algo que no he hecho, voy a retar ese Goliat, voy a enfrentar, voy a avanzar, voy a hacer todo lo que yo debo hacer para que la gloria de Dios se manifieste. Esto es lo que queremos, una juventud que no venga a avergonzar en el nombre del Señor, que no venga, oh aleluya, que no venga a poner en humillación a sus pastores, a la obra de Dios, a la doctrina. No, queremos una juventud que haga que la obra de Dios sea siempre
en victoria, alabado sea el nombre del Señor. Y David tuvo victoria. Oye, y David se puso encima de Goliat, le cortó la cabeza, se puso encima de Goliat, porque hay una juventud que anda encima del adulterio, encima, lo pisotea, lo tiene bajo los cabellos de sus pies. Esa juventud está encima de esa juventud. Una juventud que está encima de la enfermedad, encima del demonio, encima de todo lo que es malo, porque Dios anda con ese joven, anda con esa juventud. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y no mire lo que está en el montón. No mire, no mire eso. Mira aquellos que dicen sí se puede vencer. Porque hay gente que dice no se puede, que no tengo, que no puedo. Es Dios que hace esas cosas. Joven, solamente entrégate a Dios. Decirle, Señor, quiero ver tu gloria. No quiero ver victorias mías. Quiero ver tus victorias, tus éxitos, que digan el nombre del Señor es maravillosamente glorificado a favor de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Mira, queremos llevar un punto que es muy importante en este estudio que les estoy trayendo, que son los resultados cuando nosotros aceptamos retos. Hay que, porque a veces no hacemos las cosas porque no sabemos qué es lo que Dios hará con aquello que nosotros queremos emprender, aquello que nosotros queremos hacer, aquello que nosotros queremos enfrentar, aquello que nosotros queremos realizar. Oye, cuando hacemos la obra de Dios, hay que saber que la obra del Señor, la obra del Señor no es en vano. No es en vano. Mira, yo creo que Dios sí quiere que tengamos victoria, pero esas victorias son hoy, esos retos es hoy. Esos retos es hoy. Porque ¿para qué dejar la victoria cuando ya no hay necesidad de pelear? Cuando ya todo ha terminado. Cuando ya todo ha terminado. Cuando ya hemos tenido un montón de oportunidades. No, es hoy. Esa cosa es hoy. Mira, los resultados, cuando el joven trabaja para Dios, se rinde a Dios, son maravillosos, son preciosos. Y aquí, en ese capítulo 17 que hemos tomado, vemos ahí cosas maravillosas. Se vence Goliat. Goliat es vencido y es muerto. Oye, ¿qué es Goliat? Goliat representa aquellas cosas que están amenazando a la juventud, destruyendo a la juventud. Observe, joven, la situación de la juventud, andando en vicios, andando en drogas, en asesinatos, en violaciones. Es que eso debe doler al joven. Y cuando le duele al joven, sepa que cuando acepta el reto de servir a Dios, de hacer algo, de hacer una labor en la obra de Dios, en la juventud, alabado sea el nombre de Jesús, en aquellas cosas que acompañan a que el evangelio vaya más allá, acepta ofrendar, acepta dar el tiempo sin esperar que le vengan a aclamar o aplaudir públicamente, sino que tenga la satisfacción de que la juventud está avanzando, la obra está avanzando y Dios está haciendo algo conmigo. Así que Goliat es vencido. Muchos crían a Goliat y son sucios de Goliat, con muchas formas de estar en la obra de Dios. No, joven, así no. No, Dios quiere, no quiere que sea socio de Goliat, ni amigo, ni compañero, porque ese Goliat es uno que viene para avergonzar, quiere combatir, quiere destruir la obra de Dios, y Dios quiere que no sea socio. Sé victorioso sobre Goliat, sé enemigo de Goliat, y Dios pudo hacer cosas de allá cuando David dijo, voy a pelear, voy a ir a la batalla. Los resultados son, venció a Goliat. Los filisteos, que representan demonios, cantidad de cosas que andan por ahí, el demonio principal era Goliat, se venció. Y cuando se vence a Goliat, que es el demonio principal, en muchos lugares hay gente, cosas donde hay cosas que son la mamá de esa situación, gente que son el papá de esa situación. Pero David vino a ser también el instrumento de Dios para vencer esas cosas que eran un obstáculo grande en este momento. Pero no solamente esto, no es solamente vencer a Goliat y que los aliados de Goliat, los demonios, todas esas cosas sigan por ahí. No, 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 ese joven se metió. Cuando él venció a Goliat, mira, vino a dar un ánimo al pueblo. Ánimo, el pueblo estaba allá como acobardado. Silencio, nadie decía nada, nadie pestañaba, nadie hablaba. Pero cuando aquel joven dijo, voy a hacer eso, y David, Goliat, perdón, es vencido, allí se ve que el pueblo se levanta. Mira, el pueblo está esperando a alguien correcto,
Un joven con reto, un joven que diga: yo lo voy a hacer. Dios lo puede hacer, no soy yo. ¿Cómo va a decir que no lo va a hacer si el que lo hace es el Señor? ¿Cómo vas a decir que no soy yo, que no puedo, que no tengo? No, si el que lo hace es el Señor, es el que produce en nosotros el al querer como el hacer por su propia voluntad. Y Él hará con nosotros cosas grandes. Él desbaratará los enemigos delante de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Dará la salida. Dará la salida. Vea que hay salida. Vea que hay salida para esa situación. Esto que está intentando, a lo mejor, ¿cómo se dice? A lo mejor crear un problema, dividir la juventud allá en Suiza o en otro país del mundo o en África o en otro sitio. Hay situaciones, pero cuando él venció a Goliat, le cortó la cabeza. Porque hay Goliat que están ahí con el cuerpo entero. No hay que separar la cabeza y cortar la cabeza. Muerte ya comprobado. Ya no podía haber otra cosa. El pueblo se animó. Pero si Goliat no es vencido porque David dijo: voy a hacer eso, el pueblo no se anima. Hace falta juventud que diga: cuando yo voy a aceptar el reto, yo voy a hacer ese trabajo. Hay otros detrás mío que se van a levantar, que van a decir: yo te acompaño, yo te sigo. Sé tú el primero, no esperes a otro, no esperes a otro. Ve detrás tuyo, hay una juventud que te va a seguir. Pastor, supervisor de Suiza, siga adelante, que detrás de usted hay una juventud que le va a seguir. Nunca quedemos parados ante una situación, ante la voz del enemigo que diga: no puedo, no puedo, no se puede. No, 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 no. Demos el primer paso y Dios nos va a acompañar. Si nos paramos, Dios también se para. Si nos sentamos, Dios se sienta. Si caminamos, Dios también camina con nosotros. Aleluya. Si peleamos, Dios nos va a dar la victoria. Así que el pueblo se levantó porque hay alguien que dijo: lo voy a hacer. Ese reto lo voy a aceptar. Y Dios le dio la victoria. Mira, el campamento de los filisteos fue saqueado. ¿Cuántas cosas el enemigo tiene allí? Almas esclavizadas. Llegaron a Secón, llegaron hasta acá. Eran lugares donde cualquier persona podía entrar, porque era un lugar de los valientes, fuertes, valientes, gigantes estaban. Oye, esa obra que hizo David trajo mucho bien en el pueblo de Dios. Joven, comienza aquello, comienza lo que esté en su corazón, y Dios le va a dar un equipo, gente que le va a acompañar. Alabar el nombre de Jesús Nazaret. Aleluya. Líder, comienza, eres cabeza, sigue. Aunque no haya nadie al principio, después va a venir con lo que vean, porque hay resultados siempre que hacemos algo. Y Dios le dijo a Jonatán: Dios puede hacer grandes cosas con miles, o con una persona, o con dos. Así que cree esa palabra y sigue eso en el nombre del Señor. Aleluya. El campamento es saqueado. Ese campamento representa almas perdidas, campos que todavía donde esté el enemigo, naciones sin conquistar. Aleluya. Y sepa, joven, Dios no le va a mandar donde no hay necesidad. ¿Cómo va a ir a predicar un lugar donde la gente ya se ha convertido? La gente ya están con Dios, están contentos, están alegres. No, no, no. Hay que ir a lugares que, aunque vea que el lugar es peligroso, que el lugar es difícil, es que ahí que hay necesidad. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿sabes lo que nos ha pasado? Nosotros en África es como un lugar muy difícil, pero ahí nos ha permitido ver que Dios es real. De estar en un lugar, no sé, donde todo está arreglado, que los hay, que Dios bendice, pero no estamos hablando de lo que es la obra misionera. Aunque no veríamos quién es nuestro Dios. Aquí en América estamos viendo quién es nuestro Dios. Alabado sea su nombre maravilloso. Aleluya. Así que es saqueado aquel campamento. Joven, métese en saquear el campamento de los filisteos. Allí hay cosas que no pertenecen a los filisteos. Lo han robado. Lo han robado a la familia. Lo han robado a la juventud. Han robado esto a la adolescencia. Han robado esto a mucha gente que han tenido cosas. Y el enemigo, al estar con ellos allá, ellos sirviendo al enemigo, han perdido esas cosas. Y hay que recuperarlo. Haz que la gente recupere la alegría, el gozo, la felicidad. Recupere la familia. El joven quede en casa sujeto a su padre, a su madre. Aleluya. Oye, mira, allá en el campamento de los filisteos, allá en el Ecrón, en Gat, ahí futuros siervos, futuros jóvenes que van a ser talentosos ahí en muchas cosas en la obra de Dios. A lo mejor no sean pastores, pero van a ser jóvenes que sirven a Dios. Aleluya. Yo quiero que allá donde tú estés, levanta tu mano, toque a Dios, porque cuando predicamos la palabra, ahí está el Espíritu de Dios. Hay que tener contacto con
donde se predica la palabra de Dios. Aleluya. Ahí donde está, levanta tu mano, cierra tus ojos. Diga, puedo ir. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios te toque, que el Espíritu Santo ahí donde tú estés sea derramado sobre su vida de una manera especial. Y sepa que Dios quiere gente que vaya allá en el campamento de los silencios. Así que un reto trae más retos. Una persona que acepta un reto, siempre alguien más le va a seguir. Por eso cuando viene a una cosa que le diga no se puede, ahí es el comienzo de la derrota. El comienzo del atraso en la vida del joven. Diga sí se puede. Pero esa gente que estaba ahí sentada no sabía que había victoria que Dios quería darle. Y al final se quita el oprobio. Alabado sea el nombre de Jesús. Se quita la vergüenza. Oye, jóvenes que no vengan a avergonzar la obra de Dios. Jóvenes que vienen a hacer que la obra de Dios sea algo brillante, algo hermoso, algo poderoso, algo que toda la familia quiere que sus hijos vayan allá, porque ellos quitan la vergüenza en el pueblo de Dios. Así que hay que ganar almas para Cristo, predicar la palabra. Gloria a Dios, hay que quitar la vergüenza que hay en el que quiere haber en muchas juventudes. Bendito nombre de Jesús, aleluya. ¿Qué falda lleva? ¿Qué pantalón lleva? ¿Cómo es su cabello? ¿Cómo es su actitud? ¿Cómo responde? ¿Cómo trata a los demás? Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos una juventud, aleluya, que también en su vida cristiana haga resplandecer, aleluya, lo que es la vida en el Evangelio. Gloria a Dios, sea la sal del mundo, sea la luz del mundo, sea la sal de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Y también Dios fue glorificado. Mira, ¿sabe lo que Dios puede hacer con un joven que hace que el nombre de Dios sea glorificado? Que hace que todo el mundo alabe a Dios. Eso es un saldo maravilloso a su favor. Eso es la gloria de Dios que seguirá viviendo en su vida. Así que haz todo para la gloria de Dios. No haga nada para la gloria suya. Mira, aunque no le vean, aleluya, sí, todo el mundo le conozca, no, pero que Dios va a hacer cosas, aleluya, lo va a preparar y lo va a hacer en su vida, aleluya. Así que estoy seguro que David vio todo eso, porque cuando él se enfrenta a una situación, calculó qué es lo que pasa, qué es lo que hay, beneficios y los también y los contra, aleluya, los pro y los contra. Él dijo, yo veo que aquí hay algo, porque él dijo, Jehová hoy te va a entregar en mis manos. Por eso, joven que está en la iglesia, ve lo que hay cuando se acepta, se enfrenta a retos, se acepta a retos, se inicia cosas, se apoya cosas, se acepta trabajos dentro de lo que es la juventud, dentro de lo que había que ser, porque Dios va a hacer cosas, aleluya. Hay bendiciones, hay cosas grandes, hay alegría. Oye, esa alegría, hay una alegría que viene porque estamos viendo la mano de Dios. Sí, el gozo de la salvación está ahí, porque la alegría de que estamos viendo que somos jóvenes útiles, porque si no se hace cosas así en la juventud, se duerme la juventud, se muere la juventud, se vuelven todos quejosos, todos ahí alegrados, y se comienza a meterse en situaciones que no se deben meter, porque no hay una actividad en la juventud. Alabado sea el nombre del Señor. No hay retos, no hay alguien que le dice, vamos para allá, aleluya. Yo sé que, joven que me está escuchando, hay una voz en su corazón, hay un anhelo. No temas escuchar esa voz que le dice, levántate, no temas. Y el Espíritu de Dios venga sobre su vida ahora y le llene poder de unción, le llene de amor y de respeto a las autoridades, de respeto a la palabra, respeto a los padres, respeto a la palabra del Señor. Gloria al Señor. Es hoy el tiempo. Qué bueno es ver todas esas cosas. Se vence a Goliat, se mata a los filisteos, se saquea el campamento y es destruido el campamento de los filisteos, se quita lo propio del pueblo y Dios es glorificado. ¿Para qué dejar esas cosas para mañana? Eso debe ser el día a día, el anhelo, el propósito de cada joven. Alabado sea el nombre de Dios. Así que, joven, no diga mañana, es cuando Dios va a hacer cosas conmigo. Mañana, no, David dijo hoy Jehová te entregará en mis manos. No dijo mañana, te dijo hoy. Aleluya. Él lo propuso y él se metió ahí y Dios le dio la victoria. Joven, es hoy el día que Dios tiene preparado para que vea su gloria. ¿Cuándo va a ver la gloria de Dios? Cuando acepte los retos, cuando acepta trabajos, cuando acepta que Dios, cuando acepta meterse en actividades cristianas. Alabado sea el nombre del Señor y Dios le da a ayudar. Alabado sea el nombre de Jesús. Es precioso. Eso comenzó con una historia así muy triste, pero termina en victoria, porque hay gente que asumió la responsabilidad, asumió ese reto. Así, joven, hoy hay almas que hay que ganar.
países donde hay que conquistar y meterse en muchas otras cosas que acompañan también el Evangelio. No deje la salvación para mañana, no deje el trabajo para mañana, porque es hoy el tiempo aceptable. A lo mejor piensa que no, que está todavía los oficiales, que está el pastor. Qué bueno que el pastor, el oficial, el presbítero esté viendo, evaluando su conducta, su proceder, su trayectoria, y le estará ayudando en cualquier cosa que haya. Pero si no comienza el trabajo, ¿cómo va a venir la ayuda? Si no comienza a laborear, a trabajar, ¿cómo va a venir la ayuda? Y Dios quiere que sepa que es hoy. Y Dios le dijo a David, es hoy. Y David lo aceptó, es hoy que voy a ganar esa batalla. No es mañana. No dejemos eso para mañana. Bendito el nombre de Jesús. Hay una cuestión con él. Yo quiero culminar. ¿Qué es lo que hace falta para que nosotros podamos conseguir esos retos? Primero, entrega a Dios. Segundo, preparación. Hay que prepararse, joven. En lo secular, en todo, en lo espiritual, hay que prepararse. Gloria al nombre de Jesús. Pureza mental. Ahí se habla de que él mató osos y leones. Ahí se ve, jóvenes, que... Gloria al nombre del Señor. Vamos a terminar con esas cosas. La preparación. Algo que es algo muy importante que puede preparar a un joven para los retos. Primero está ahí la entrega a Dios. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo debo puedo prepararme para que cuando venga el reto? Para ver retos, primero entrega a Dios. Se veía como David cuidaba, estaba consagrado, estaba entregado a cuidar las ovejas. Eso es una entrega a Dios. Lo vemos, podemos coger esto aquí como una entrega a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Segundo es preparación. Allá cuando él estaba en ese trabajo, Dios lo estaba preparando. Y el joven es bueno que se prepare en ciencia, se prepare en muchas áreas, pero también se prepare en lo que Dios quiera. David estaba preparado. Por eso él dijo, yo he visto leones, osos, y los he podido vencer. Él estaba siendo preparado. Así que hay que prepararse en la hora de Dios, estudiar. Todo lo demás que Dios le va a mostrar, Dios le va a ayudar. Gloria al nombre del Señor. Pureza. Yo veo algo aquí que es muy importante. Hay jóvenes que se le ve bien en la iglesia, pero en casa hacen cosas ocultamente, hacen cosas a través de internet. Yo voy a coger ese oso y ese león que en varias ocasiones David había vencido. También lo voy a coger como una pureza interna, una pureza. En momentos donde que se respete eso, algo uno que se cuida cuando nadie le ve, cuando no está papá, cuando no está mamá, cuando no está el pastor. Y esa pureza es algo que se necesita en la vida del joven para poder vencer, aleluya, para que Dios lo pueda usar, a que cuando llegue el reto, él pueda tener éxito, que él pueda sentir el Dios guiándole, Dios llevándole a cumplir, a hacer cosas para la gloria del Señor. La pureza interna, bendito sea el nombre del Señor. Él dijo, he vencido a osos, y nadie los veía, nadie estaba ahí cuando David estaba con esa situación. Representa pruebas, cosas que el enemigo bombardea la mente del joven, le quiere jalar con deseos. Pero él dijo, esos leones, esos tigres, los vencí, esos osos, los vencí. Joven, ¿qué está pasando con estar solo? Queremos ver grandes cosas, que hagamos grandes trabajos, hagamos grandes obras. Pero ¿qué pasa cuando estamos solos? ¿Qué pasa cuando no está el pastor, cuando no está el papá, cuando no está la mamá? ¿Qué pasa cuando esté en el baño, cuando esté en la habitación, cuando esté en el colegio? ¿Qué pasa cuando sale un momento ahí en la vecindad? ¿Qué pasa? ¿Quién eres tú? ¿Cómo se conserva? No queremos una consagración solamente que la gente nos vea en el culto, y cuando estamos a solas son incapaces de reprender los deseos juveniles. Esto es algo que le puede complicar cuando no lo respetamos, la pureza interna. Y también habla ahí, alabado sea el nombre del Señor, tener comunión. Hoy el joven, tener comunión, el joven no está solo, porque la soledad molesta al joven. Gloria al nombre del Señor, molesta al joven, pero cuando el joven tiene comunión con Dios, busca a Dios, así lo veíamos en David, cantaba siempre en comunión, no se sentirá solo, es sentir la presencia de Dios, sentir a Dios a su lado. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y quinto, hay que estar siempre dispuesto, y es lo que dijo David, hoy estoy dispuesto a hacer lo que Dios quiere que haga, hoy
estoy dispuesto a vencer. Hoy estoy dispuesto a pelear. Joven, ¿cuándo vas a pelear? ¿Cuándo va a vencer? ¿Cuándo va a meterse la obra de Dios? ¿Cuándo va a estar ahí junto a su mamá, junto al pastor? ¿Cuándo va a estar ahí junto al líder, trabajando en la obra de Dios, peleando la batalla? Hoy es el día de victoria, porque el mundo entero está yendo a los días finales. ¿Y cuándo quiere levantarse, joven? Y Dios le quiere usar. Usted que me está escuchando, Dios quiere usar su vida, joven. Levántase y verá a Dios haciendo grandes cosas. Hay que estar dispuesto. Él estaba dispuesto. Había disposición siempre en David. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios le usó de una manera grande. Estamos en la batalla final. Estamos en la carrera final. Hay que aprovechar el tiempo. No deje hoy lo que Dios quiere que haga, joven. Aleluya. Haz algo en la obra de Dios. Su vida, su fuerza, su espíritu de joven es algo a favor. Que cuando se mete en la mano de Dios, Dios multiplica los panes, Dios multiplica los campos blancos, Dios multiplica las almas perdidas, Dios multiplica todo. Y hemos visto los resultados de aceptar el reto, pero ahora estamos tocando la preparación. Que el joven debe estar preparado. Esas cosas no van a venir así del cielo. Hay que estar con Dios, andando con Dios. Y hay jóvenes que no están cerca de los pastores, están cerca de gente dudosa, gente mala. Están en compañías malas, no. Y están muchos, están a distancia con los pastores, no los consultan, no los buscan. No, hay que estar cerca del pastor. Es el tiempo de caminar con ellos, porque allí se junta y se hace un equipo de trabajo donde la juventud esté aprendiendo y también esté viendo grandes cosas de parte de Dios. Aleluya. Incline su rostro. Vamos a orar a Dios en este momento. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, pido, Padre Santo, por esa juventud allá en Suiza que está siguiendo ese culto y los que lo están siguiendo por las redes, Señor amado. Haz entender a aquel joven que está ahí, que piensa que no es nadie. No, que se prepare, que se comience a andar con los cielos tuyos. Despierte en el anhelo de ver cosas para Dios, de hacer cosas, que sienta que es importante, que siente el Espíritu de Dios solamente llena a aquellos que anhelan, que haya un anhelo, haya un temor de Dios, que sienta que hoy es el tiempo que Dios quiere darle para grandes victorias en su obra, y que Dios haga grandes cosas en esa juventud, que Dios visite esa juventud, que Dios envíe su espíritu en esa juventud, que Dios capacite, Dios haga cosa maravillosa en esa juventud, Dios mío, que Dios llene el Espíritu Santo, que hay necesidad de llenura del Espíritu Santo, más llenura, más jóvenes, que vaya sumándose más jóvenes allá en Suiza y en todo el mundo, los que están un poquito allá rezagados, un poco distanciados, un poco como acomplejados, un poco como arrinconados, como separados, que se levanten y se metan allá, porque jóvenes a subir los retos y vamos a ver más victorias, Señor. Y creemos que esa palabra tú la vas a usar para la gloria tuya y edificación de nuestras almas. En el nombre de Jesús, bendice también a Frija, bendícenos, bendice el Señor también, Padre, a seguir, Dios mío, hasta el día de hoy, más predicando palabra, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Aleluya, 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 gloria al Señor, gloria a Dios. Joven, hoy es el tiempo, hoy es el momento que Dios te está llamando, hoy es el momento que Dios quiere que tú tengas nuevas experiencias, hoy es el momento, aleluya, que Dios quiere utilizar tu vida, ahí donde estás, con tu rostro, aleluya, inclina tu rostro, allí cierra tus ojos, levanta tus manos, adolescente, aleluya, persona adulta que está escuchando, gloria a Dios, que hemos escuchado esta palabra poderosa. Hoy es el tiempo, hoy es el tiempo que Dios quiere hacer cosas grandes con tu vida, hoy es el tiempo que Dios quiere hacer maravillas con tu vida. Oh, gloria al Señor, aleluya. Pídele ahí, abre tu boca, dile al Señor que derrame aceite del Espíritu Santo sobre tu vida, gloria al Señor, que te llene de su poder, que te llene de su santa unción.
corazón, que te llene de esa gracia que tú necesitas y yo necesito para predicar esta palabra, para servir. Hoy es el tiempo. Dios ha preparado un tiempo para ti. Dios ha preparado, aleluya, tiene un plan para ti, tiene un plan poderoso para tu vida. Oh, gloria al Señor. No pierdas de vista lo que Dios está haciendo contigo, lo que Dios quiere hacer, lo que Dios ha hablado a tu vida en esta hora. Gloria al Señor, aleluya. Dile con tu boca, dile con tu corazón: Señor, lléname de tu poder, lléname de tu Espíritu Santo, lléname de tu gracia, lléname, Señor. Quiero ir a servirte, quiero ir a la batalla, quiero servirte, Señor, quiero pelear la buena batalla, Señor amado. Hoy es el tiempo, joven, hoy es el tiempo, adolescente, hoy es el tiempo que Dios te está llamando. Oh, gloria al Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios, por esta palabra, por tu siervo que desde el África, Padre, nos ha traído una palabra maravillosa, Padre mío. Oh, gracias por su vida y su familia. Gracias, Padre eterno, por la iglesia que él pastorea allá en Bata, Guinea Ecuatorial, Señor amado. Oh, Espíritu Santo de Dios, joven, si quieres reconciliarte con Cristo, este es el tiempo, este es el momento. Adolescente, quieres reconciliarte con el Señor, inclina tu rostro. Aleluya, es un momento poderoso, un momento serio, un momento grande para que le diga: Señor, aquí estoy, perdóname, quiero servirte, quiero santificarme, quiero consagrarme, quiero que me revistas de ti, Señor, de tu santidad, quiero que mis labios tú los utilices para hablar tu palabra, gloria a tu nombre, para testificar de ti, Señor. Dígaselo, oh Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por esta juventud que ha recibido tu palabra. Gracias, Padre eterno, por todos los adolescentes, cada hermano, cada vida adulta. Gloria al Señor, aleluya. Gracias por tu presencia, Padre, en este culto maravilloso. Padre Santo, gloria a tu santo nombre. Levante su mano y dígale: Señor, gracias, 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 porque has hablado a mi vida. Gracias, Señor, esta palabra, dígale, yo la voy a tener en mi corazón, Padre. Gracias. Gloria al Señor, gloria a Dios. Está la presencia de Dios, sentimos la presencia de Dios. Esa palabra ha llegado a nuestras vidas, hermano. Sentimos algo especial de parte del Señor. Gloria a Dios, la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya, gracias, Señor. Gloria a Dios, hermanos, gloria al Señor. Aleluya, este es el primer culto de esta confraternidad. Mañana, gloria a Dios, seguiremos a las 2 de la tarde, hora de Europa, gloria a Dios, y tendremos también la ministración de varios jóvenes y adolescentes, y también la exposición de la palabra a nuestro pastor reverendo David Chalar desde Italia. Gloria al Señor. Vamos a pasar con nuestra hermana Joana. Adelante, hermana Joana, que Dios le bendiga. Amén, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Nos hemos gozado a través de esa palabra, el Señor nos ha ministrado, aleluya. Nos ha hablado de una manera muy especial, hemos sentido su presencia, gloria sea el nombre de Jesús. Así que también, aleluya, saludamos a todos los hermanos, siervos, pastores que nos sintonizan a través de diferentes redes sociales, Facebook y YouTube, aleluya. Les invitamos, gloria sea el nombre de Jesús, para que nos sintonicen también mañana a las 2 de la tarde. Será la continuación, aleluya, del segundo culto, aleluya, donde también, aleluya, habrá una hermosa palabra del Señor, donde también el Señor nos hablará, nos ministrará a través de su palabra. Les agradecemos a todos los jóvenes, a todos los adolescentes que han estado en sintonía en el día de hoy, y esperamos, gloria sea el Señor, que esta palabra que ha sido expuesta en este día puedan guardarla, podamos guardarla en nuestros corazones y ponerla por obra. Les agradecemos también a ustedes por sintonizar, así que también al reverendo Jimmy Ramírez por esta oportunidad, amados hermanos, y les esperamos mañana para que puedan también gozarse de este maravilloso culto, gloria a Dios, esta tercera confraternidad de jóvenes de Suiza y Austria. Gloria sea el nombre del Señor. Dios les bendiga a todos.
Gracias.